Hola amigos, ¿cómo están? Pues nos encontramos aquí nada más y nada menos que con Pequeño Cartabrava, uno de los maestros de que está prácticamente pues poniendo a uno de los alumnos, a varios de los muchachos que están entrenando. Y bueno, hoy estamos aquí con él para hacerle una pregunta muy importante, ya que después de lo que pasó con Einar el Vikingo, pues se han dado a conocer más las famosísimas luchas mal nombradas moleras. Entonces quisimos preguntarle a gente profesional de años, gente con experiencia, qué es lo que piensa acerca o qué le podría compartir a la gente con respecto a ese nombre que le, o ese mal nombre que le pusieron a las luchas moleras. ¿Qué podría decirle a la gente con respecto a eso? Lo que acabas de decir, pareja, mal nombradas moleras. Porque tú dime, ¿qué luchador no ha pasado por una lucha molera? Ya que todos, sin nombrar a un solo luchador, ha pasado en las luchas de mercado, de la feria, las llamadas moleras. Y sobre lo que me preguntas de Einar el Vikingo, creo que todo el mundo ya lo ha criticado, lo ha hundido. No voy a decir nada en contra del chavo, ¿por qué? Simplemente porque ya se ha dicho todo. Amigo, si te gustó la entrevista, suscríbete, dale like para que puedas ver la entrevista completa próximamente. Saludos.